Bueno, le decía, ¿cómo ves estos nuevos 9 meses de gobierno de Macri? Bueno, una brutal restauración neoliberal conservadora con un fuerte sesgo colonial. La verdad que peor no podían ser estos tiempos, ¿no? Ajuste, retiro estratégico del Estado de áreas sensibles, devaluación, inflación, una fuerte reducción del consumo popular, una caída notable de la actividad económica, 25% de caída en la actividad industrial, 23% de caída en la construcción, de la actividad de construcción, 500.000 cuentas sueldo menos, según el propio Banco Central. Una situación de eliminación de prácticamente la mayoría de los programas sociales de contención. Bueno, peor imposible. ¿Ve algo positivo en todo No, eso? nada, Nada positivo. nada, ni una sola cosa positiva. Nada. Realmente un cuadro lamentable, ¿no? Pero bueno, esto ha generado un enorme descontento social que se traduce en las encuestas de todos los signos, inclusive en las encuestas que tiene el PRO. Así que bueno. Con este panorama que usted pinta, ¿piensa que puede no terminar Macri su mandato? Eso es algo que a mí no me compete, no tengo ningún atributo para definir ese tipo de cuestiones, es un problema del pueblo argentino. Ahora, el que abre indiscriminadamente la economía, devalúa, retira al Estado de áreas estratégicas, genera inflación en los alimentos y en la vestimenta, que hace que haya miles de trabajadores menos, bueno, que hace eso, tiene un grave costo social. Yo pienso que el principal conspirador contra Macri es Macri. Ahora, ustedes han dicho que hay que agitar las protestas, han dicho que... No, ese comunicado 156 es falso, lo hemos dicho hasta el hartazgo. Alguien hizo circular un comunicado que ni Mariotto, ni yo, ni nadie de la conducción nacional conoce, y que además nos digan cuáles son los 155 comunicados anteriores. Eso no es algo que tenga que ver con Pero sí ha eso. dicho usted que Macri tenga cerca el helicóptero, esos Bueno, ejemplos. esas son otras imágenes. Digo, el día que hubo helicóptero fue porque hubo renuncia, no porque hubo golpe. Fue porque un presidente renunció y se fue. Digo, los pueblos no dan golpes. Los pueblos, cuando están en las calles, nunca dan golpes. Sino que exigen renuncias, es otro tipo de episodio institucional. Y entonces por ese lado sí, ¿usted cree que se podría dar ese escenario? Bueno, si a fin de año tenemos 2 millones de desocupados puros, ¿qué quiere que lo vayan a felicitar? La verdad. ¿Cree que puede haber saqueos en diciembre, que siempre hay gran miedo? Mire, el saqueo o digamos, los episodios de grave trastorno social suelen tener un profundo contenido antipopular. O sea, yo no deseo que haya desmanes, porque normalmente cuando hay desmanes, el que paga es el pueblo. Lo paga con muertos, lo paga con heridos. Por lo tanto, yo no aspiro a que haya salidas violentas. Usted hizo mucho por el Movimiento Nacional y Popular. ¿No siente que ahora lo están dejando un poco de lado? ¿Lo están dejando un poco solo?
No, no, al revés. Yo hoy, cuando el partido Mides viene a militar al Mides, el ex vicepresidente de la República, Amado Gudú, el ex vicegobernador, Gabriel Mariotto, está Fernando Vaca Narvaja, está Marcelo Parrilli, ha venido Osvaldo Papaleo y Carolina Papaleo, están, ¿no? Son parte activa. Sindicatos muy importantes como Portuarios o Subte vienen a militar al Miles, no, al contrario, no me siento eso. Pero no ha habido palabras de apoyo de Cristina, por ejemplo. Cristina siempre acompañó al partido, nos recibió cuando se hizo el acto del ND Ateneo a Mariotto y a mí, nos animó a seguir construyendo un partido Miles grande, importante, que seguramente iba a ampliar y mejorar desde todo punto de vista, aún la jurídica, las posibilidades del frente político que construyeron. El peronismo está armando como una especie de rancho aparte sin el kirchnerismo. ¿Qué opinión tiene de eso? Es una actitud totalmente equivocada. Son una locomotora al abismo. Creo que el partido justicialista, cada vez que se enfrenta al peronismo, tiene graves problemas. Y el kirchnerismo para mí es el peronismo del siglo XXI. Uh-huh. Y Cristina es Perón, ninguna duda. Las encuestas todas dan que Cristina hoy tiene una intención de voto a senadora junto con Daniel Scioli de 38-40 puntos. Sí, yo he visto otras encuestas que le dan, bueno, gente muy seria como Hugo Aime, que es un tipo que se ha caracterizado por aciertos históricos. 38-40 contra... Mucho más que Massa, por ejemplo, le da contra 20 y pico de Massa, según esa encuesta. 24 de Massa. Yo creo que a Massa, si se deteriora mucho la situación político-económica, se lo va a llevar a Macri y también a Massa. Uh-huh. La mala economía también. Lo va a dejar afuera Massa también del juego. Y le recuerdo cómo llegó Kirchner. Cuando fue la crisis del 2001, Kirchner llegó porque nadie podía ser candidato. Uh-huh. Se llevó puesto a todos los candidatos del PJ, que si mal no recuerdo eran 5: Solá, Dualde, Reutemann, De La Sota, y por ahí me como alguno más. Uh-huh. Pero, y ¿sabes? Quedó Kirchner, que quedó vivo porque no lo conocía nadie. Claro. Digo, cuando hay crisis, la crisis se lleva todo. Gran parte de ese peronismo considera que usted, que Esteche, que inclusive Eve, son piantavotos. Que también es lo que se escucha de gran parte del macrismo, que hable de Lía, que nos favorece a nosotros. Bueno, yo no sé qué grado de expectativa. Yo cada vez que fui algo en política fui con mis votos. Fui concejal con mis votos y fui diputado con mis votos. Cada mañana me escuchan 400.000 personas. Bueno, no sé, eso lo dirá el electorado. Es pura presunción. Uh-huh. Vuelvo a insistir en esto, en que no se sienten solo usted cuando sale a declarar, no se siente solo. Digo, Cristina, la veo un paso atrás. Digo, usted está dando todavía la cara por el kirchnerismo, como lo está haciendo no, Moreno. No, doy la cara por el kirchnerismo. Yo doy la cara por mis convicciones. Yo soy un hombre formado en la escuela de Juan José Hernández de Rey, cuyo hijo es compañero mío en el Miles. Uh-huh. El hijo de Fernández de Rey es compañero mío. Uh-huh. Recién estuve tomando un café con él. Hernández de Rey, José Jaurete, John William Cook, Calabrini Ortiz, Colorado Rama. Esa es mi escuela. Perón y Evita. Pero yo defiendo esas ideas. No al kirchnerismo, o sea, usted no es kirchnerista. Voy a defender al kirchnerismo en tanto sea nacional, popular, democrático y revolucionario. Y en vistas a eso, ¿qué le genera todos los casos de corrupción que van avanzando en la justicia, inclusive algunos que se van probando, que van teniendo condenas
¿Qué le genera eso? Un López, la imagen de López en los bolsos. López es un ratero. Al lado de Macri es un ratero. Un ladrón de bicicletas. Perfecto. Pero es rara esa imagen, a ver, es rara esa imagen que, no, si Macri es ladrón y es el mayor ladrón, que vaya preso desde ya. Ahora, es rara esa imagen kirchnerista de, yo soy menos ladrón porque el otro es ladrón. No, no, yo no dije que era menos ladrón. Es un ratero. No, bueno, un ladrón, de pocas montas. Pero ladrón al fin. Ladrón al fin. Tiene que ir preso. ¿Y? Ahora Macri tiene 13 sociedades offshore en Panamá. Y se habla de que tiene más de 200 cuentas en los paraísos fiscales. El otro día tenía 16 millones de dólares en Bahamas y dijo, ay, no me acuerdo de qué es, ¿no? En cualquier país del mundo, esto es un escándalo destituyente. Perfecto. Por muchísimo menos a Cameron, en Inglaterra estuvo a punto de ser destituido. Y no sé si por eso perdió la elección. Hasta ahí vamos. Ahora, lo vuelvo al kirchnerismo. ¿Qué le genera la corrupción? Sáquelo a López también. ¿Qué le genera los casos de corrupción del kirchnerismo? Bueno, primero hay que probarlo, porque veo mucha hojarasca. Veo mucha... mucha condena periodística y poco elemento judicial. López y Jaime tienen que ir presos, yo le agrego a Jaime. Y Jaime está preso, claro. Tienen que estar presos, punto. Cada vez que se pruebe que alguien es culpable, ahora ojo, porque hay mucho operativo, mucha condena periodística y poca condena judicial. Bueno, o poco sustento en las... poco sustento en las denuncias judiciales. Bueno, Amado Boudou, que es un aliado... Ah, hablemos de Boudou. Ajá. Es un aliado suyo, digo, sí. En su partido. Es un prócer. Es un prócer para usted. Sí. Bueno, tiene varias causas judiciales abiertas e inclusive una que va a juicio oral. Digo, acá empezó por el periodismo, pero ya la justicia dice a este tipo lo elevamos a juicio oral. Sí, lo van a juicio oral. Lo van a absolver. ¿Sabe por qué lo van a absolver? Porque si realmente dicen que de Olfun es de él, y de Olfun está probado que es del banquero Britos, de Raúl Moneta y del yerno de Chicone, ninguno de los tres puede ser testaferro a Boudou. Por eso no tengo ninguna duda que la causa de Chicone va a ser absuelta. ¿Y en las otras? Fueron una fantochada. Ya fue absuelto de esa que lo acusaban de tener dirección en un médano. Ya fue sobreseído. Y fue sobreseída la del coche del año 92. Sí. Bueno, tiene... A ver, yo creo que el gran pecado de Boudou es haber expropiado a los banqueros chorros de este país en 45 mil millones de dólares y haberle devuelto al Estado, diría Scalabrini Ortiz, el Estado son los trabajadores argentinos, esos 45 mil millones de dólares. Así que Boudou es un patriota para usted. Sí. Se merece al nivel de más esos, alto al nivel de esos, no sé si al nivel de esos, pero un gran patriota. ¿Y qué siente? Ahí lo llevo otra vez a lo mismo, que Cristina nunca lo escucha usted hablar de Boudou, que es un patriota. Cristina nunca dijo nada acerca de Boudou, casi me da la sensación a mí, esto es un análisis personal, es casi como te entrego a Boudou. No, nunca lo entregó, eso no es cierto. Nunca lo defendió tampoco. Y quisiera ser riguroso. Tendría que buscar, a mí me parece que sí, que lo ha defendido en varias ocasiones, pero no quiero abrir juicios falsos sobre ella, ¿no? A ver, que le haya permitido hablar en cadena nacional fue una forma de defensa. Bueno, pero personalmente era su vicepresidente. Yo nunca le escuché decir confío en mi vicepresidente. Digo. Bueno, tampoco lo hizo con nadie, ¿no? Normalmente no es la conducta de Cristina hacer eso. ¿Tienen algún plan para volver al poder? La democracia. El único plan es la democracia, las elecciones, debatir todo lo que se pueda debatir. Hay chances también, no sé si correctas o no para usted, pero hay chances también de que Cristina vaya presa en algún momento. ¿Tienen pensado qué va a pasar si Cristina va presa? Bueno, yo creo que Macri
Manieto, Lorenzetti, la embajada de Estados Unidos, trabajan para que Cristina vaya presa. No sé si lo van a poder lograr. No sé si lo van a poder lograr. Y ustedes, digo, más allá de lo que hacen nosotros, ¿ustedes qué harían si Cristina va presa? ¿Digo, tienen algo pensado? Para nosotros sería una presa política y lo denunciaríamos en todo el mundo. Hay un canto que tienen ustedes, que te estaba pensando justo en eso, es que si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Bueno, alguna vez lo tocaron a Perón y hubo un 17 de octubre. El otro día, con la CTA, fuimos entre 200 y 300 mil personas. Una movilización que el macrismo no la vio venir ni de lejos, ¿no? También en la resistencia, que eran ustedes solos, fueron mucho menos. Pero que la metan presa, ¿cuál es el problema? Usted dice que puede haber un 17 bueno, de octubre. Bueno, va a haber un 17 de octubre, no tengo duda. Bueno, pero no porque lo diga Delía, ya que esto va a quedar registrado, no porque lo diga yo, sino porque, muy por el contrario, le han tirado camionadas de mierda a Cristina y no han podido romper su relación con el pueblo. Uh-huh. Eso es así. La última pregunta, ya nos liberamos, nosotros estamos sobre el cierre, así que es un poco apurado todo. ¿Sigue odiando a la oligarquía, como dijo aquella vez? Lo voy a decir más. Odio a la puta oligarquía argentina, no a puta oligarquía argentina. ¿Y considera que este gobierno es la puta oligarquía? Es más, esto es la colonia. Este es el gobierno no de la oligarquía, es el gobierno de los Estados Unidos en la Argentina. Es peor que el gobierno de la oligarquía. O sea que. Es neocolonial. ¿Odia este gobierno? Silogismo fácil, odia. No, ese es un reduccionismo que usted hace que yo no comparto. Pero digo, odia la puta oligarquía, este gobierno es la oligarquía, no, odia el gobierno. Bueno, ese es un reduccionismo en su tiempo. Este ni siquiera es un gobierno oligárquico, es un gobierno paracolonial, para el coloniaje, esto es lo que es. Perfecto. muy bien. Vale. Bueno, excelente. No sé si querés hacer alguna foto más. Sí, yo no empecé todavía. Ah, no hicimos. Toma, que no te.